lo entrevistamos también. No, y a Héctorito lo hemos entrevistado un montón de veces, sí. Y estamos en espera, está todavía, no sé si saliendo ya de la entrevista de TVX, la diputada por el partido Vamos, Claudia Ortiz, que está buscando una reelección. Héctor, hay mucha controversia con respecto al papel del Tribunal Supremo Electoral. Creo que la jornada de votación hasta las 5 de la tarde estuvo controlada. Controlado. El problema fue el escrutinio preliminar y luego situaciones que tienen que ver con la cadena de custodia de los paquetes electorales. Ahí está el pereque, como dicen. Uh-huh. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, primero, ¿Y qué noticias tienes de última hora? Sí, primero tan importante hacer esa diferenciación entre la jornada electoral que se desarrolló desde que se abrieron los centros de votación hasta las 5 de la tarde en el momento que cierran y lo que sucede después. Es importante hacer esta diferenciación porque escuchamos en varios casos a las misiones de observación decir que la jornada se llevó a cabo con normalidad y que las elecciones, digamos, que fueron en ese sentido efectivas. Creo que la jornada electoral en sí, como tú decís, no tuvo mayores inconvenientes. El problema viene después, a partir, en buena medida, creo yo, de la improvisación del Tribunal Supremo Electoral. Como tú dijiste, en este momento una de las principales preocupaciones que tenemos tiene que ver con la cadena de custodia, que siempre es un tema delicado, pero que en este caso en particular se ha vuelto más complejo. ¿Por qué? Es miércoles ahora. Las elecciones fueron el domingo. Entonces ya no solo es un tema de cadena custodia como estamos acostumbrados, sino que a medida que pasa el tiempo, las preguntas crecen a la hora de decir a dónde están estas papeletas. Sabemos que algunas ya van de camino al hotel. Los paquetes electorales. Perdón, sí, los paquetes electorales, pero ¿a dónde han estado y quién ha tenido acceso a estas papeletas? Hemos visto fotos de algunos paquetes entrando a cuarteles de las Fuerzas Armadas. Está el caso de Santa Rosa de Lima, donde aparecieron unas papeletas que nadie sabía muy bien. Vamos a ver. Papeletas entrando a un cuartel. Así es. ¿Qué carros del Tribunal Supremo Electoral? Perdón, vehículos del Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué cuartel? Al cuartel San Carlos, si no me equivoco, de las Fuerzas Armadas. El tema de esto también no solo son los problemas que nosotros hemos logrado identificar, sino que las respuestas o la falta de respuestas en este caso del Tribunal Supremo Electoral. Creo que los partidos políticos y la ciudadanía tenemos muchas preguntas acerca de todas estas irregularidades que han sucedido en el proceso, y parte de la razón por la cual estas dudas se han acrecentado es por la falta de respuestas del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, hasta el día de hoy no sabemos, se le pregunta a los magistrados cuáles fueron específicamente las fallas en el sistema y no solo no te saben decir qué fue lo que pasó, se habla de errores humanos, de errores involuntarios. Hombre, pero por lo menos debería demostrarse la voluntad de tener una auditoría técnica al sistema para poder aclarar qué fue lo que sucedió. Y recordemos además que esta es una elección más compleja. Héctor, yo he leído, y tú me ubicarás mejor, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han dicho que reconocen los errores, que reconocen fallas técnicas, que reconocen fallas humanas. Por ahí va el asunto, entendería. Ahora, se ha hablado de si están haciendo o no una investigación exhaustiva para saber por qué falló el sistema. Eso es lo que necesitamos, porque reconocer los errores va más allá de solo decir sí, pasó. Lo que queremos saber es qué va a suceder al respecto. Y en ese sentido, con un grupo de candidatos de la oposición democrática, hemos planteado una serie de solicitudes al Tribunal Supremo Electoral precisamente para poder aclarar estas dudas. La primera, como les comentaba, tiene que ver con la cadena de custodia. En términos simples, ¿a dónde han estado las papeletas todo este tiempo? Porque ya ha pasado más tiempo de lo normal. ¿Quién ha tenido acceso a esas papeletas y cuándo las vamos a empezar a contar? Porque esa es otra cosa. El escrutinio final, que fue inaugurado de forma protocolaria ayer a las 5 de la tarde, que va a empezar sin ningún tipo de resultado de un escrutinio preliminar en el caso de la Asamblea Legislativa, está planificado para empezar ahora a las 8 de la mañana, de hecho ya debería de ir empezando, pero todavía no tenemos claridad de cuál va a ser la metodología. En este momento parece que se van a empezar a contar las papeletas que hicieron falta para la elección presidencial, pero no sabemos cuándo se van a empezar a contar las papeletas para la elección legislativa. Entonces, que vamos a esperar una semana desde el día de la elección para poder empezar no a darle resultados a la población, sino sí, para empezar a contar las papeletas. Lo que tú dices es que no hay claridad en la metodología. Ahora bien, los partidos políticos en contienda en un proceso electoral tienen un representante en la Junta de Vigilancia Electoral.
Así se llama, ¿verdad? Así es. Nuestro tiempo tiene un representante. Así es, tenemos a nuestro director y a nuestro director suplente en la Junta de Vigilancia. Que esos pasan 24/7 dedicados a ese tema. Sí, ahí los tenemos vigilando todo lo que se pueda hasta donde les den acceso. Eso te porque hay situaciones... ¿Qué acceso hay? Porque esos son los ojos de los partidos políticos dentro del Tribunal Supremo Electoral. Claro. ¿Y claro. qué información manejan ellos? Limitada. Limitada, es decir, no ha existido la apertura. Si los partidos políticos o si nosotros como candidatos de oposición estamos pidiendo información tan básica como una auditoría al sistema del voto en el exterior, información acerca de la cadena de custodia de las papeletas, es porque nuestros vigilantes y nuestros delegados y directores en la Junta de Vigilancia Electoral también lo han solicitado y simplemente no se les da la información. Y esto es algo que ha sucedido en reiteradas ocasiones. Creo que es importante que la población entienda también que esto no es algo que sucedió el domingo. Es decir, ha existido, digamos, un proceso sistemático en el que en buena medida se le ha negado información a los partidos políticos. Ustedes saben que para el tema del voto en el exterior no hubo un padrón finalizado, que fue en buena medida lo que causó algunos de los inconvenientes que se dieron en las elecciones del domingo. Y toda esa información que nosotros venimos solicitando desde hace meses, no solo por medio de la Junta de Vigilancia Electoral, sino que también públicamente, en medios de comunicación, en comunicaciones privadas con los magistrados, y simplemente no se ha dado, no hemos tenido acceso. ¿Qué pasó con estos centros de votación en los Estados Unidos que inicialmente ayer habían dicho que iban a abrir nuevamente la votación? En la tarde el Tribunal Supremo Electoral dijo que ya no, que iban a hacer las consultas respectivas. ¿Qué fue lo que sucedió o cuál es la información que ustedes tienen de qué fue lo que sucedió para que la gente no terminara de votar? Pues lo que hemos escuchado es algo tan absurdo como esto, y es que en algunos casos habían alquilado hoteles y habían alquilado los hoteles hasta las 5 de la tarde. Entonces se procedió con la votación hasta esa hora, pero la gente que estaba en fila y que... En la calle. En la acera. Porque la regla es esa, que si tú llegas y logras estar en fila antes de las 5 de la tarde, tenés el derecho a votar. A las 5 de la tarde, se dice el código, que un miembro de la Junta Receptora de Votos se va a poner al final de la cola. Así es. Y dice, vaya, yo soy hasta aquí. Y ese es el tema. Porque son las 5 de la tarde, hasta aquí. Y no es algo discrecional, está claramente establecido. Pero en este caso... una vez más, una falla logística de parte del Tribunal Supremo Electoral, pues ahora es la que nos tiene en esta situación. Creo que es importante también hacer hincapié en eso. El Tribunal ha tenido un presupuesto de $70 millones para poder llevar a cabo estos comicios. Tienen un presupuesto anual también de $docenas de millones. Y su trabajo principal es garantizar, tienen 3 años y todo este financiamiento para garantizar que el día de las elecciones funcione bien, que los conteos funcionen bien. Y a pesar de tener eso, todos esos recursos en términos de dinero y de tiempo, pues estamos en la situación. Pues porque a mí la lógica me dice, porque ya pasa en los centros de votación aquí en el país, que queda gente todavía haciendo fila, claro, o ingresando. Hay gente que 5 a las 5 va entrando. Llega al centro de votación. Esa gente tiene derecho a votar. Entonces no entiendo por qué en el exterior se alquilan los locales hasta las 5 de la tarde. Y ese es solo un ejemplo de cómo la improvisación ha sido privilegiada por encima de los protocolos. Yo voté en Concha Viuda de Escalón. En muchos de los centros de votación no habían rampas para las personas que necesitaban por temas de accesibilidad. En el momento en el que yo estaba ahí, empezó a llegar una delegada del Tribunal Supremo Electoral a explicarle a la JRB cómo iban a hacer un mecanismo de votación asistida para las personas que no podían subir al segundo piso del centro escolar. Porque su junta receptora de votos estaba en el segundo nivel ya. Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo te pones a planificar ese tipo de cosas el mismo día? Estamos hablando de las elecciones. Héctor, hay información en desarrollo que quiero compartir. Va saliendo de una entrevista televisiva el candidato a la alcaldía de San Salvador Centro por el FMLN, Simón Paz. Él asegura que su partido evalúa no participar en las votaciones municipales del 3 de marzo debido a las irregularidades ocurridas en los comicios del pasado domingo. Esto dijo. Que se tome al respecto de ¿podrían valorar no participar en las elecciones municipales? Dentro de todas las valoraciones está el participar o no participar.
¿verdad? El ver las medidas o las acciones que se vayan a tomar. Es decir, uno debe hacer una valoración completa, no una valoración a media. Y dentro de las valoraciones, pues claro, está la de participar o no participar, producto de consulta, producto de un estudio, producto de cómo el tribunal responda a las peticiones que podamos hacer como. O sea, él perdió la confianza en el TSE, dice que se perdió la cadena de custodia de los paquetes electorales y aunque se cuente voto por voto, ya no hay confianza. Y hay mucha gente que piensa eso. Yo creo que cada instituto político está en libertad de tomar ese tipo de decisiones, de considerarlas, por supuesto, pero creo que en este momento todos debemos estar unidos en defensa de la democracia del país, y para mí eso representa hacer todo lo posible por proteger la voluntad popular a través del conteo de papeletas en este momento. La cadena de custodia es importantísima, por supuesto. Por eso la solicitud que presentamos ayer junto a otros candidatos va precisamente en ese sentido. Queremos saber a dónde están las papeletas, a dónde han estado y quién ha tenido acceso a ellas. O sea, ¿y quién es el responsable? Porque al final todo esto también son personas responsables de... Y decirles, esto. Nosotros también estamos considerando solicitar la nulidad de las elecciones. Por supuesto que sí. ¿De pero, cuáles? De estas elecciones, de ambas. Por supuesto, porque lo que sucede es que nosotros no tenemos en este momento las garantías que la ley establece para poder asegurar que se está respetando la voluntad popular. Por supuesto, ¿por qué no hemos pedido la nulidad nosotros en este momento? Porque creemos que hay mucha insensatez en el discurso y en la conversación hacia la población. Tenemos un presidente que irresponsablemente se atreve a dar resultados específicos, es decir, tenemos 58 diputados, cuando el único autorizado para dar ese tipo de resultados es el Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, tenemos un Tribunal Supremo Electoral que muestra irresponsabilidad con su silencio. Entonces nosotros cualquier decisión que tomemos la queremos hacer con mucha sensatez, con mucha responsabilidad, y por eso, antes de cualquier otra cosa, se le ha pedido al Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar, una auditoría del sistema, tanto de los votos, queremos saber por qué falló el sistema acá y queremos saber, tener una auditoría de los votos en el exterior, cómo se están procesando. ¿Por qué crees tú que hoy sí el TSE les va a dar esa información cuando, dices tú, han venido pidiendo otras y no se las entregaron? Creemos que este es un momento diferente en el que hay muchos ojos nacionales e internacionales en el TSE. Justo venía leyendo el informe que emitió la OEA. Creo que ese es otro punto importante. Existe esta narrativa de que ya los observadores internacionales han validado esta elección, que han salido varios presidentes de la región felicitando al señor Bukele por su reelección. Pero al leer el informe de la OEA y de otras misiones de observación, es importante hacer la diferenciación entre la credibilidad que pueda tener la elección presidencial y la elección legislativa. Todos hablan de un reconocimiento a la victoria en una elección presidencial, pero cuando de la elección legislativa se trata, el informe de la OEA, de hecho, es bastante duro. Habla de irregularidades, de improvisaciones y de falta sí, de respuestas. Vaya, porque y lo comentamos aquí más temprano con Diana Verónica, todos los partidos políticos tienen una copia del acta. Para la elección presidencial sería lógico pensar que cada representante de Nuevas Ideas envió la información, se centralizó y al haber una tendencia, el presidente se proclama ganador. Hasta ahí todo muy bien, porque sí, hasta ahí no hay problema. Nuevas Ideas tienen la información. Todos los partidos políticos tienen la información. Sí, hasta ahí no hay problema. El problema con la Asamblea Legislativa empieza, por ejemplo, cuando se cae el sistema y las JRB se ven obligadas a hacer el acta a mano. ¿A dónde quedan ahí los votos cruzados, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos votos? Y por eso es que nosotros estamos pidiendo hacer un conteo papeleta por papeleta. Se nos ha dicho que todavía se está considerando la posibilidad de que podamos contar las papeletas impugnadas. Y para nosotros eso es muy importante, poder tener acceso voto por voto, es todos los votos. Voto por porque la asamblea ya es otra cosa. Ajá. Claro. Vale, yo quisiera que retrocediéramos un poquito el tema de la elección presidencial, porque siempre los partidos políticos, esto no es nada nuevo, tienen la información de lo que pasó en la Junta Receptora de Votos, porque por eso tienen un vigilante. Uh-huh. Y como decía Tony, lo que hacen estos vigilantes es recabar la información de cómo van quedando las Juntas Receptoras de Votos, la centralizan, y entonces el partido político tiene la información de cómo quedaron las Juntas Receptoras de Votos. Entonces yo creo que en el tema de presidente,
¿verdad? Se tiene la información, ¿verdad? Y si el presidente se proclamó ganador, es con esa información extraoficial, porque ya sabemos que la oficial la da el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, esto siempre se ha manejado así. Yo creo que la palabra extraoficial es lo que nos hace falta. El problema es salir a decir que hay 58 diputados, porque por la forma en la que el presidente de la República ha tratado a las instituciones del Estado en el pasado, yo incluso podría considerar esa publicación como una forma de decirle al Tribunal Supremo Electoral, 58 quiero. Yo así lo interpreto. Pero el hecho de que el presidente de la República quiera 58 diputados para nuevas ideas no quiere decir que la gente se los dio. Y tú hablabas también de las juntas receptoras de voto. Es que en este momento yo de verdad tengo muchísimo respeto por todas las personas que estuvieron en junta receptora de voto. Pero al mismo tiempo tengo preocupaciones porque a 2 días de la elección salió un audio que lo publicó la revista Focos de la comisionada presidencial, en la que hablaba de las juntas receptoras de votos en el exterior y decía... palabra por palabra. Sabemos que esta gente ha sido contratada por el Tribunal Supremo Electoral, pero al final del día esta es nuestra gente. Entonces, cuando existen todas estas dudas acerca del proceso y escuchamos a este tipo de funcionarios hacer esas declaraciones, la única forma de poder garantizar un poco de transparencia es contando todas las papeletas. Y lo hemos dicho antes, la única solución a la incompetencia absoluta que ha demostrado el colegiado del Tribunal Supremo Electoral es la transparencia absoluta. ¿Tú has logrado conversar con los magistrados, con algún magistrado? Yo personalmente no he podido. Ayer hubo una reunión de partidos políticos a la que, por cierto, nuestro tiempo no fue invitado. Asistimos a la reunión porque dos compañeras del partido estaban en el hotel atendiendo otros asuntos, se dieron cuenta que iba a suceder la reunión y fue así que pudimos participar. No es primera vez que se excluye nuestro tiempo de este tipo de espacios, pero incluso escuchando ayer en la inauguración del escrutinio final a la magistrada, un discurso completamente alejado de la realidad, hablando de un escrutinio preliminar que no ha sucedido, de datos que no existen, y haciendo como que si nada hubiese pasado. Creo que es una falta de respeto, no solo a la institución, sino que a la ciudadanía también. Hablando del conteo, del escrutinio final para diputados a la Asamblea Legislativa, entonces no hay certeza que se van a abrir las cajas, pero no hay certeza de que se va a contar voto por voto. Hay muy pocas certezas. No tenemos certeza de cuándo va a iniciar el conteo de la Asamblea Legislativa. Como les decía, es muy preocupante que ya pasaron, ya es miércoles, las elecciones fueron el domingo, el escrutinio empieza hoy, pero no sabemos si solo se van a empezar a contar los votos del tema presidencial y en qué momento van a empezar a contarse los votos de la Asamblea Legislativa. Es decir, que vamos a esperar 5 días. 7, 8 días para empezar a contar estas actas. Y ahí, a medida que pasa el tiempo, es que aumenta nuestra preocupación con el tema de la cadena de custodia, porque usualmente te preocupas por cadena de custodia un día, quizás, ve a dónde están las papeletas el domingo, a dónde llegan el lunes, pero hoy es miércoles y ni siquiera sabemos cuándo va a empezar, no saben ni siquiera dónde van a contar esas papeletas. Pero ya, ¿y no instalaron ya cubículos y todo para el conteo de las papeletas en el hotel? Esas son las mesas de escrutinio final que se habían planteado, pero entiendo que están haciendo otras consideraciones para la logística de abrir todas las cajas y contar todas las papeletas para el tema legislativo, que es algo que no estaba contemplado previamente, porque se esperaba que el sistema funcionara, cosa que ya sabemos todo el país que no ha pasado. ¿Y qué opina Claudia Ortiz? Buenos días. Diputada y candidata a la reelección por San Salvador, por el partido Vamos. Buenos días, Buenos días, Héctor. ¿Cómo están? También buenos días a la audiencia de este programa. Mira, con todo lo que ha pasado, y cada vez vemos más testimonios en las redes sociales, en el TikTok, que gente que nos comparte sus testimonios por escrito, que estuvo en las juntas receptoras de voto, que salieron favorecidos y pueden de primera mano decir, ¿no?, todo lo vivido. Yo salí favorecida y fui miembro de junta receptora de votos. ¿Y en qué centro de votación estuvo usted? Marcelino García Flamenco en la Libertad de Santa Tecla. Claro, y uno de los más importantes centros de votación de Santa Tecla. Entonces, lo que hemos podido recopilar de los testimonios, no solo de nuestros vigilantes o jefes de centro, sino también de ciudadanos que nos han mandado su vivencia, lo hemos visto en las redes sociales espontáneamente o cuando estamos en programas desde el lunes, ¿no?, que estamos en medios y la gente llama y deja sus notas de voz. Entonces, lo que hemos observado es que ha sido un fallo a nivel nacional en más del
80% por lo menos de las juntas receptoras de votos en la elección legislativa. Entonces, han pasado tantas cosas, no sabemos cómo se han resguardado, que es lo que pedimos ayer varios candidatos. No sabemos cómo se han resguardado esos paquetes electorales, que es la caja con las votaciones, más el padrón de firmas, más las esquinitas que se le quita, o sea, todo ese paquete electoral. No sabemos cómo se ha resguardado. Hemos visto videos donde dicen, viene abierto y lo vuelven a sellar, ¿no? Sí, porque está abierto, ¿no? ¿Cómo se cuidaron esos paquetes electorales? Entonces, hay tanta incertidumbre. Fallaron tantas cosas al mismo tiempo que realmente lo que hay que empezarse a plantear es que se repita la elección. Y sin duda es algo grave. Creemos que el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos la elección legislativa, ¿sabes? Porque es ahí donde hay más incertidumbre. Es ahí donde el sistema de repente dejó de transmitir, donde la gente, no tenía suficientes computadoras. En los centros de votación hay computadoras que han llegado a las 12 de la medianoche, han llegado a la 1 de la madrugada, nos cuentan en Colón, la gente de la JRB exhausta ya, de la Junta Receptora de Votos. Algunos que habían almorzado a las 4 de la tarde y no les llevaban la cena. Y aún así enfrentaron de forma muy comprometida. Esa parte también yo creo que hay que dejarla bien clara. Uh-huh. Los que fuimos miembros de juntas receptoras de votos sorteados por el Tribunal Supremo Electoral, éramos responsables de nuestra propia alimentación. Uh-huh. Nadie nos iba a llevar nada y eso lo teníamos claro. Entonces, la de los partidos políticos, a ellos sí, yo puedo dar fe porque lo vi, que sí le llevaban alimentación y bebida. Entonces, yo cuando escucho eso es que no nos llevaban alimentación. No sé si se referirán a personas que eran miembros o representantes, de los partidos políticos en la Junta Receptora de Votos. Bueno, hay testimonios de gente que dice que estaban sin hidratación, que estaban sin... Las escuelas no tenían baños adecuados, etcétera. Centros de votación, bueno, en el inframen se fue la luz. Entonces, una jornada donde estás sometido a condiciones que no son las usuales, ¿verdad? Claro. De un trabajo intenso y que además ya es las 10 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada mañana. Y no puedes avanzar. Y entonces empieza la gente a buscar cómo resolver. Pregunta para ambos, porque ya algunos oyentes han escrito o han opinado más temprano y han dicho palabras más, palabras menos, o he leído comentarios también en redes que dice, vaya, a la oposición, y solo voy a tratar de parafrasear. Hacer un resumen ejecutivo. Ya perdieron, son malos perdedores, no aceptan la derrota. fue demasiado contundente la elección a favor de nuevas ideas. Ese tipo de comentarios, ¿cómo los responden ustedes? Ese tipo de comentarios los tenemos desde que inició la legislatura. Van a desaparecer, nadie los quiere, son irrelevantes. Y bueno, tenemos las actas de la mayoría de centros de votación de San Salvador. Y en los centros de votación, de los más importantes, Olímpica, Inframen, es decir, en Concha Viuda, es decir, los más importantes, también, por ejemplo, vamos a estar saliendo en muchas actas de las que donde ha habido presencia de nuestros vigilantes y otras que hemos conseguido donde ha habido presencia de vigilantes de otros partidos políticos, en muchos salimos segunda o tercera fuerza, y no por poquito, ¿verdad? Y mucha gente nos dice, mire, en Olímpica, la mayoría, usted fue la diputada más votada, ¿verdad? Entonces ahí nos queda más, o sea, claridad. ¿Ustedes creen que lo que está ahí adentro de esas cajas puede cambiar lo que el presidente dijo de 58 diputados? No sabemos qué hay en las cajas, pero porque ya ha pasado mucho tiempo ahorita. Uh-huh. Y se ha roto la cadena de custodia de los paquetes electorales. Pero lo que esa noche presenciaron muchas personas y se refleja en muchísimas de las actas es eso. De hecho, una misión de observación electoral del Centro Internacional de Solidaridad menciona, en la presidencial el partido Nuevas Ideas, en los 10 departamentos que ellos observaron, se lleva alrededor del 85%. Pero en la elección legislativa
solamente alrededor del 60%, siendo el otro 40% un voto para la oposición. Es decir, lo que la gente nos ha dicho en las calles, nos ha dicho en los territorios, que le parece que es necesaria una asamblea legislativa equilibrada, se ha mencionado y la gente no quiere darle todo el poder al mismo partido. Héctor, nosotros percibimos lo mismo, creemos que tenemos resultados incluso mejores de lo que esperábamos, pero al mismo tiempo es muy incierto hablar de resultados, que alguien diga que nosotros estamos haciendo estas solicitudes porque vamos a perder o porque nos ha ido mal. Lo cierto es que no hay resultados que podamos ver. Y lo que sí tenemos certeza es de todas las irregularidades que han existido en el proceso. Al final, si nosotros hemos hecho estas solicitudes incluso en conjunto, es porque vemos la importancia de incluso ir más allá de cualquier ideología o tema político para asegurar que se defienda la voluntad popular, que al final es la esencia del sistema y del país democrático en el que queremos vivir. En resumen, ustedes lo que piden es claridad de lo que sucedió en el proceso electoral en cuanto a diputaciones, no a la Asamblea Legislativa. No estamos pidiendo ni más ni menos de lo que establece la ley, lo estamos pidiendo lo básico. Un poquito de transparencia, que se respete la ley, que se cumplan las normas establecidas. Y es que en El Salvador hay un código electoral robusto, lo que necesitamos es una institución que lo haga... que los haga cumplir, que los haga valer. ¿Y en el caso de las elecciones presidenciales? En el caso de las elecciones presidenciales, pues creo que ahí es donde los informes, digamos, han tenido un poquito más de claridad y ha sido un poco más fácil. Pero nosotros, la principal preocupación que tenemos en este momento, por la complejidad de la misma, es la elección legislativa. Recordemos también que mucho se habla del Tribunal Supremo Electoral y del mal trabajo que ha hecho, por supuesto, pero no olvidemos que la bancada oficialista hizo cambios a las reglas del juego a menos de un año de las elecciones. Entonces también una de las razones por las cuales estamos en esta situación es porque no se le dio al país suficiente tiempo para prepararse para un nuevo sistema electoral. Es decir, por eso había una ley que decía que no se podían hacer cambios al código electoral un año antes de las elecciones. Eliminaron esa ley, hicieron todos esos cambios para favorecer a un partido político y ahora estamos en la situación en la que estamos. ¿Hasta el momento de qué tienen ustedes certeza de que va a ocurrir con el escrutinio final? Incluso eso es bastante incierto porque en la tarde, alrededor del mediodía, cerca de la tarde, se divulgó un instructivo y hubo una reunión también donde se informó que iba a haber alrededor de entre 300 y 400 mesas para el conteo de voto por voto y que iba a ser en un lugar diferente del hotel, donde hubiese más espacio. Ayer, después de las 5 de la tarde, que se hace la inauguración del escrutinio final, el organismo colegiado anuncia públicamente que van a haber 49 mesas, que va a ser en el hotel. Entonces no hay una certeza de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Yo creo que ni siquiera el tribunal tiene claro en este momento todavía cómo va a ser, porque todo lo que está montado en el hotel está pensado para un escrutinio final normal, como que ya tuviéramos actas, como que ya tuviéramos, como que hubiese habido transmisión de datos, y ciertamente transmisión de datos en la elección legislativa no hubo. Es decir, hubo un porcentaje muy pequeño y de repente eso dejó de suceder. O sea, legislativa definitivamente no hubo. No hay resultados. Ajá. Y no presidencial hay, hubo un porcentaje. Uh-huh. Hubo un porcentaje. Pero entiendo que también, pues sí, o sea, es también bien mínimo. Sí, hubo un momento donde como se parece que dejó de transmitirse o ya no fue posible transmitir. Entonces también muchas actas de la elección presidencial no llegaron. No se fueron, exacto. No se fueron. Hay unas que entraron en contingencia los equipos, es decir, sin conexión, ¿verdad? Y quedó guardado en la computadora. Hay gente que ocupó la misma computadora y donde se metieron actas de diferentes juntas receptoras de votos en el mismo equipo. Hay otras que se hizo a mano. Al hacerse a mano, se perdían los votos cruzados, las fracciones de votos. Lo que en el caso tuyo, ¿cómo fue? Porque aquí sí, está. Yo les decía a ellos que ser miembro de junta receptora de votos es una gran responsabilidad. Sí, es un servicio al país muy importante. Y tu firma va allí. Así ¿verdad? Es. Entonces, yo, es más, ayer fui a imprimir ya, porque yo sí tomé foto del acta que levantamos de presidente y del acta que levantamos de diputados a la Asamblea Legislativa. Sí. Y le decía a Tony, mira,
O sea, yo voy a estar muy pendiente de lo que sale en la Junta Receptora de Votos donde yo estuve. Pero mi pregunta es, ¿dónde está consignado en lo que tú tienes el voto cruzado? El voto cruzado es porque elaboramos una matriz, gracias a Dios hubo gente que trabaja en esto, en donde fuimos poniendo el nombre del candidato, los votos enteros que le correspondían y los votos cruzados. Hubo... ¿A ustedes les tocó hacer esa matriz? Sí. ¿En el momento? La inventamos. Imagínate. Vaya. Eso. Imagínate. No, te digo, en momentos de desesperación. No, ya me imagino. Y en la madrugada y con la gran tensión y el agotamiento. Entonces, tanto Tribunal como Fiscalía General de la República nos dijeron, mire, imposible transmitir, imposible subir datos, así que en una hojita de papel traten de hacer una matriz en donde quede reflejado lo que sucedió en su Junta Receptora de Votos. Vaya, eso fue en tu JRB. Ajá. Y a las otras, ¿cómo les habrá ido? Vaya, cada quien resolvió como pudo. Es que se resolvió como pudo. Entonces yo creo que el tema de contar voto por voto es válido en este escrutinio final, porque al final del día mucha gente se desesperó en la madrugada y no sabía cómo hacer. Diana, yo quiero saber la experiencia de cuando cierran el paquete electoral, ¿cómo se sella? Se sella con la cinta transparente que ustedes han visto. Uh-huh. Yo le decía a ellos, ese rollo de cinta transparente viene como parte del paquete electoral. Claro. Entonces, cuando a ti te toque entregar tu paquete electoral, todos los miembros de la Junta Receptora de Votos nos vamos al lugar establecido por el tribunal, que es un salón cerrado, y solamente están los miembros de la Junta Receptora de Votos y los dos representantes del Tribunal Supremo Electoral. Ellos te reciben, ¿verdad? Tienen confianza en que las bolsas con los votos es lo que tú has reflejado en el acta. Uh-huh. Se revisa no exhaustivamente, ¿verdad? Te firman de recibido y una vez hecho eso, te dan copia de lo que te recibieron y luego nosotros mismos sellamos el paquete electoral, sellamos la caja por instrucciones del tribunal, o sea... Frente a los dos delegados del TSE, ellos dan, o sea, ustedes, o sea, ellos no revisan, o sea... Exhaustivamente no. ¿Les reciben? No reciben, exacto. Ahora, es responsabilidad de los miembros de la Junta Receptora de Votos sellar bien ese paquete. Exacto. ¿Verdad? Porque de eso sí puedo dar fe. O sea, ahí no es que yo entregue el paquete y quedó abierto. No, quedó bien sellado y colocado sobre otro paquete. Pero electoral. Ayer vimos videos en la bodega donde están resguardadas esas, las cajas o muchas cajas, donde hay paquetes que están abiertos, donde están mal, y dicen las personas que están cargando los paquetes, viene abierto, y ellos empiezan a cerrar eso. Entonces, crea la duda, ¿verdad? Porque puede hacer que de tanto estar manipulando el paquete se le haya desprendido, puede hacer, no digan, ay, Diana, qué ingenua. No, puede hacer, porque a todos nos ha pasado, o puede hacer que pensemos entonces, mal. Entonces, esa duda es inaceptable. Sí. Y eso es lo más complicado, que a pesar de que las dudas son tan claras, las respuestas del Tribunal Supremo Electoral no existen. Es decir, ¿cómo es que a estas alturas, a partir de todos estos planteamientos y cuestionamientos que se han hecho, el Tribunal no ha podido publicar un informe diciendo esta ha sido la cadena de custodia de las papeletas, aquí han estado, estas son las personas que han tenido acceso? No solo es la pregunta, es la falta de respuesta también. Ayer, como les repito, ayer que se inauguró el escrutinio, el discurso del Tribunal completamente alejado de la realidad, porque cuando suceden este tipo de cosas, porque suceden, en elecciones anteriores quizás han sido casos aislados, en estas elecciones es un tema más sistemático, como decía Claudia, es un tema nacional, también tiene mucho que ver la respuesta, la gestión de crisis que da la institución, que en este caso ha sido casi que nula. A ver, antecedentes, creo que ya se han repetido elecciones en en algún municipio por alguna situación. Y ya se han abierto paquetes, sí, también, pero bien focalizado de algún... Donde hay dudas. A nivel nacional creo que ir a contar voto por voto, no sé si hay antecedentes. Y ese es el problema, que ahora no hay dudas en un municipio o en un departamento. Hay dudas acerca de la integridad de la elección en su totalidad. El tribunal le debe muchas respuestas al país. Y por eso algo que hay que plantearnos seriamente y creemos que... Está temblando. Puede ser la... ¿De verdad? ¿O sos tú, compañero? No,
todavía anda. Ya con la temblé. No, ayer tembló dos veces. Es que llegó a las 4:30 de la mañana, la pobre no, la casa. No, ayer tembló dos veces, hombre. Perdón, no, Claudia. Sí, yo creo que ante todo esto, y que podría pasar un conteo de 3 semanas, porque, bueno, cuando se abrieron paquetes electorales y se abrieron urnas y se contó voto por voto, hace unos años, creo que fue en el 2015, solo para San Salvador, se llevó alrededor de 3 semanas. Sí, ese problema es que cuántos equipos se montan para todo el país, ¿verdad? Ese es el punto. Sí, pero igual va a haber una elección dentro de un mes. Dentro de un mes. Menos. Entonces, podría ser un momento propicio para esos recursos, aprovecharlos, ya que de todas maneras se van a hacer, ¿ya? Y poder hacer una repetición de la elección legislativa. Lo complicado va a ser que sigan contando votos por votos y al mismo tiempo la siguiente llegue la fecha de la otra elección. Pero por eso necesitamos claridad en este momento de temas tan específicos como, okay, ¿en qué momento vamos a abrir las cajas para contar las papeletas de lo legislativo? ¿Cómo es que no tenemos la respuesta a esa pregunta 3 días después de la elección? ¿Cómo es que el tribunal está improvisando en este momento? ¿Y en momento? La reunión que hubo ayer con los representantes de los partidos políticos. No están esas respuestas, no están. El tribunal hasta el día de hoy no nos ha dicho en qué momento vamos a empezar el conteo del tema legislativo. Pero cuando se los preguntan, ¿qué les dicen? Cualquier otra cosa menos la respuesta concreta que estamos buscando. ¿Por qué? La justificación que dan, o les dicen todavía no tenemos claridad al respecto, todavía estamos definiendo cómo lo vamos a hacer. Pregunto esto porque ayer en la mañana tarde, ¿verdad? Bueno, el magistrado Julio Olivo salió diciendo que habían acordado abrir 3 centros de votación en los Estados Unidos para los salvadoreños que no pudieron emitir su voto, no pudieron votar. Y en la noche emitió otro comunicado el Tribunal Supremo Electoral en donde decía que ante la iniciativa o la solicitud del Partido Arena ya no se iba a abrir estos 3 centros y que iban a consultarlo con organismos internacionales. Después salió Arena a decir de que no solo eran ellos, sino que eran todos, palabras más, palabras menos. Es que la ley no permite que después de la elección se vuelva a abrir la elección. Ya lo establece la ley. Sí, es decir, y un principio electoral democrático, ¿no? Por eso hay un día y hay una hora donde se cierra eso. Y también hay que ir hasta el origen de esto. Uh-huh. Le dijimos a la bancada de Nuevas Ideas que esa forma en la que habían hecho la ley del voto en el exterior iba a dar serios problemas, iba a generar caos. No daba certeza del padrón electoral, no daba certeza de la puridad del mismo padrón. Y toda esta opacidad con la que se manejó ese tema viene a repercutir justamente en esto. Si no sabes cuánta gente va a llegar a votar en esos núcleos y te llega masivamente la gente y no te preparas con la logística necesaria, o lo básico, no alquilas un local y tenés previsto un tiempo adicional para garantizar que el que llegue y no ha terminado pueda hacer su voto, es decir, todo eso también es y ustedes como una consecuencia de eso. Claudia, ¿tienen claridad de lo que pasó en esos centros de votación en donde la gente ya no pudo votar? ¿Cuáles fueron los fallos? Mira, creemos que hay, según diferente información que hemos recibido, diferentes causas. Uno, que la gente cambió el DUI y entonces al cambiar el plástico, ¿verdad? Uh-huh. Ya no tenía el mismo folio y por lo tanto el sistema no lo reconocía. También gente que llegaba con pasaporte, pero un pasaporte que no estaba homologado con un DUI, porque un pasaporte vencido que no estaba homologado con un DUI, entonces tampoco podían votar. Uh-huh. Y va al origen de lo que estoy diciendo, esa pureza del padrón del registro electoral del exterior, donde no sabemos cuáles fueron los criterios que se usaron para armar ese padrón electoral y para garantizar que no votara alguien 2 veces, o estos casos, ¿no? Porque tenía 2 fuentes, DUI, pasaporte, ya sea vencido o vigente. A nosotros lo que nos han dicho los magistrados que hemos entrevistado, Tony, es que la prueba de que ya había votado era mancharte el dedito. Eso era lo único al final. ¿Pero cómo te manchas el dedito con una votación electrónica por internet?
Ah, bueno, sí. Tú y por eso estamos pidiendo las auditorías precisamente. Sí, no la presencial estás hablando. Sí, o sea, ¿cómo garantizas que alguien no votó por internet y después fue pero a votar? Es que yo entiendo que los que están protestando son los que no pudieron votar el domingo 4, que era presencial. Claro, claro, porque hubo demasiado desorden también en la forma en la que el padrón se integró. Y en ese sentido hay gente que el sistema la bloqueaba, que por el tipo de DUI que tenía, porque había cambiado su plástico, por ejemplo, es un caso, ¿verdad?, que se pudo haber dado. Vimos hasta la embajadora decir, sí, es que no está el folio, decía, porque cuando cambias el plástico, cambia el folio. Uh-huh. Entonces, toda esa base de datos no fue integrada de la mejor manera. No soy abogado, pero el artículo 270 del Código Electoral dice que para pedir la nulidad de la elección tiene que ser... pueden pedir la unidad de los partidos, coaliciones, candidaturas no partidarias, contendientes, ciudadanos que comprueben un interés legítimo por afectación de sus derechos políticos dentro de las 24 horas siguientes de haberse llevado a cabo la elección. Entonces, claro, es decir, lo que tiene que pasar es el escrutinio final y a partir de lo que se encuentre ahí es de valorar el tema de la nulidad de la elección. Hay otros recursos también. Hay otros recursos también. A partir también de lo que suceda en el escrutinio final. Nosotros estamos tratando de ser muy, muy sensatos en esto, porque como les digo, ante un presidente que ha sido irresponsable publicando resultados que no tienen ningún sustento, ante un Tribunal Supremo Electoral que guarda silencio, alguna voz con algún nivel de sensatez tiene que haber en la conversación. Estamos procurando hacer eso, pero definitivamente de nuestra parte la nulidad es algo que se está considerando a partir de todas estas irregularidades. O sea, están dando el beneficio de la duda en este escrutinio final. No sé si el beneficio de la duda, pero estamos haciendo todo lo que está al alcance de nuestras posibilidades para garantizar que la voluntad de la ciudadanía se respete. Y en ese sentido, lo que pedimos nuevamente es saber cuál ha sido la cadena de custodia, que nos entreguen una auditoría de las fallas del sistema y que se cuente voto por voto. Y como decíamos anteriormente, voto por voto es todos los votos. No pregunta, solo algunos. Pregunta para ambos. Y ya algo dijo Simón Paz del FMLN, que tú lo escuchaste, no sé si usted lo escuchó. No tuve la oportunidad de escuchar. A ver, dice el FMLN, considerando seriamente si participan en el siguiente evento electoral. Y les hago la misma pregunta a ustedes, a partir de lo de cómo se dirima el tema de la apertura de los paquetes electorales. Si no es como ustedes se sienten satisfechos, ¿repensarían participar el 3 de marzo? En este momento para nosotros todas las opciones están sobre la mesa, pero nuestra prioridad inmediata es tener más claridad de cómo se va a desarrollar el escrutinio final, cuáles van a ser las garantías para poder hacer ese conteo papeleta por papeleta, tener claridad también de cuál ha sido la cadena de custodia y a partir de eso poder tomar decisiones. Esperamos tener esta información no en los próximos días, pero sí en las próximas horas. Definitivamente son decisiones que hay que tomar rápido. Nosotros consideramos que además, la participación en un proceso electoral es un derecho. Es un derecho de los que están postulándose como candidatos a alcaldes, ¿no? Tenemos candidatos a alcaldes en San Marcos, Panchimalco y Santo Tomás, alrededores, en Apopan, Ejapa, en La Libertad Sur, que es Santa Tecla, Comasagua, entre otros, ¿no? En San Juan Opico, Ciudad Arce. Y otros candidatos también, y es su derecho. Y limitar el derecho de estos ciudadanos de participar en una elección y ser electos por la incapacidad y la falta de independencia de la entidad que les tiene que garantizar esos derechos, que es el Tribunal Supremo Electoral, no procede desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que es una valoración que cada candidato debe hacer. Pero me parece que por los fallos de otros, que es responsabilidad de otros, no deberíamos limitar el derecho de estos ciudadanos de correr en una elección en la que tienen toda la legitimidad de poder participar. Claudia, yo no sé si a ti te lo escuché y si no tú me lo corroboras, uh-huh, pedir la renuncia de los magistrados. Sí, estamos planteando eso. Es que, a ver, hasta en el fútbol pasa o no, cuando ha habido un mal resultado y que es una negligencia inaceptable o que es una falta de capacidad inaceptable, procede pedir que pongan a disposición el cargo.
por dignidad, por respeto a la gente, por respeto a la gente que estuvo en JRB, en la Junta Receptora de Votos, por respeto también a todos los que hemos participado como candidatos, pero sobre todo por respeto a toda la gente que fue a votar y esperaba que ese voto contara, ¿no? Que ese voto se respete. Y hoy por hoy parece que no quieren dejar hablar a la gente, no quieren dejar que se exprese la voluntad en las urnas. Es como que se ha puesto un velo encima de eso. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no nos parece que todo esto ha sido casualidad. Realmente que haya pasado a nivel nacional en más del 80% de los centros de votación del país, que tantas cosas importantes hayan fallado al mismo tiempo, la misma noche, y tener el resultado de no saber qué asamblea legislativa se tiene 3 días después de la elección, es que es inaceptable. No ha pasado en todo el proceso democrático desde los acuerdos de paz, no habíamos tenido esta situación. Y siguiendo la analogía de Claudia, no fracasaron en cualquier partido, fracasaron en el partido más importante, es decir, tienen 3 años para prepararse para este día. Tienen una gran cantidad de recursos, no solo económicos, sino en términos de tiempo, en términos de gente dedicada, técnicos que trabajan en esa institución. Y a pesar de eso, pues ha sido un fracaso monumental. Muy bien. Se nos terminó el tiempo, compañero. Se nos acabó el tiempo. Vamos a darle seguimiento. Gracias por aceptar la invitación. Es información en desarrollo. Y aquí vamos a tratar de traer a todos los involucrados, ¿verdad? Así es. Y estaremos atentos a lo que vaya informando el Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que todos dependemos del Tribunal Supremo Electoral. Así es. ¿Cuál es la agenda de ustedes el día de hoy con respecto a esta situación? Bueno, yo voy a estar en el hotel pendiente. Como te digo, nuestro interés inmediato es saber cuál va a ser la metodología para el conteo de votos de la Asamblea Legislativa y vamos a estar haciendo todo lo posible por recabar esa información. A la ciudadanía decirle, sabemos que es un momento de mucha incertidumbre, pero aquí estamos haciendo todo lo posible por defender sus votos y por garantizar que la voluntad popular se respete. Cuentan con nosotros. ¿Y Claudia? Bueno, de igual manera, el momento crítico que vivimos nos exige priorizar el tema de lo que está pasando en el tribunal. Hoy inicia el escrutinio final, o ya tuvo que haber iniciado para la elección presidencial. Nosotros queremos prepararnos también. Este día tal vez se dedique a eso, ¿no? Y empiecen a darse las indicaciones y se empiece a definir un poco más cómo va a ser ese escrutinio para la elección legislativa. Y estaremos preparándonos, ¿no? para asumir ese conteo, para asumir ese proceso bien preparados, ¿verdad? Con la información y con la gente que se necesita para llevarlo a cabo. La información de saber cómo va a ser y además la información de cómo defender los votos de la gente también y recabar la información necesaria para poder plantear de ser indispensable la nulidad de la elección legislativa. Muy bien, son las 9:03. También agradecemos, Tony, a toda la gente que ha estado participando a través de la transmisión de Facebook Live, a través del WhatsApp, de las redes sociales. Aquí hay pues diferentes sentimientos y nosotros, como siempre lo reiteramos, tratamos de hacer lo correcto. Si ustedes quieren escuchar las declaraciones de Héctor Silva, candidato a diputado de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo, y de Claudia Ortiz, candidata a diputada a la reelección por el partido Vamos en San Salvador, pongan mucha atención a lo siguiente. Pero antes les entregamos el Cherito Héctor. Café. Gracias. Es que me quedé directa en el modo elección. Antes les entregamos el Cherito Café, que es el café oficial en Diana Verónica y Tony. Ambos buen tienen café, ahí su tacita café. De café. Es muy buen café, muy buen café. Vea, sí. Vea, sí. Buen café. Y en grano, qué rico. Sí, porque así lo empiezan a disfrutar desde que lo muelen. Lo encuentran a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter, o ahora @cheritocafe.sb. Bueno, también lo vamos a mandar desayunados, o por lo menos con desayuno al hotel, ¿verdad? Celebra febrero con esta persona especial que tú tengas en San Martín, que te ofrece deliciosos menús para compartir. Elige tu entrada entre un carpaccio de aguacate, camarones empanizados o hummus. Y como plato principal, compañera, el steak Santa Fe Salad, el wrap Santa Fe Steak, el pan con arrachera, pasta de pollo, el loroco, pizza toscana, ensalada Santa Fe, pasta diabola.
Lasaña. A la cobanera, a la lasaña y la pasta toscana. Todo esto un menú especial del mes del amor y la amistad en San Martín. Puede conocer más a través de las redes sociales San Martín SB. Y pueden pedirlo a domicilio en el 2215-1515. Si no, con línea rosa, compañero. Mujeres manejando para otras mujeres. Ese es el compromiso, brindarles tranquilidad y confianza en cada viaje. Contáctelas al WhatsApp 6200-4491. Ahora sí, si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.